¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? Aquí, después de media hora, va subiendo. ¿Ves? Oye, Ira. Me pareció ver que estabas vomitando. ¿Qué pasó? Ni una michelada, ya andas vomitando. Mándame. I've been running, running, running away from you. Vete despacio, despacio sin cámara, como si fueras en la luna. Así estamos subiendo todos. No es que tú tengas que hacerlo por nada. Todos estamos subiendo así para tomar un ritmo que nos permita no agitarnos demasiado, que no se agite acelere el pulso, que no nos sintamos que nos ahogamos. Y ya, nada más es con calma. Disfrútalo y todos te vamos a acompañar. Y la respiración. Somos equipo. Mareado. Mareado de vomitar. ¿Es más pesado de lo que pensabas? Vente, vamos a llevarnos a la de un despacio. No te presiones, está bien. Además, ya falta poco, ¿eh? Aquí andamos ya con un 70% de energía. This is the future. Órale, que le vayamos siguiendo porque allá arriba vamos a descansar, aquí no. Déjalos descansar, no seas así. No, está bien. Subí y baja 5 veces al día. Ajá. Subí. No, sí. Dos veces por día. ¿Cómo ven? Aprendan a escuchar su corazón. ¿Cómo ven esta subidita? Si ven que se está haciendo así, está súper. Le bajas. Súper, súper pesado. Pero ahí vamos, dándole. Poco a poco. Espérenos un poco. Y dale el José Ana a un 80% de pila todavía. Yo a un 70%. El ciber está como a 95. 95, sí, una vez. El Abelito hasta vino trotando en su vida. This is the future. Evolution. This is the future. ¿Y qué? Y nos pones con cuadros acá. Censuras mi desmayo, ya vas. Ya lo primero que va a salir. Ya está. Estamos amarrados. ¿Tú sigue? Ahora. Ven, tira para que se van a nuestro equipo alfa. Nosotros somos el equipo maravilla. Ustedes son el equipo buena onda. ¿Allá de qué lado? Somos los guapos, no puedo nada. Vamos, son nuestro equipo. Equipo B. Sácanos una foto, si ves. ¿Quién se la calle hace 8? Sacrilegio. Las caguamas. El 8 es un sistema con el que vamos a descender. Siempre, para que funcione como sistema, debe ir junto con un mosquetón. Entonces, esto no se separa. Llévenlo siempre en su arnés para que no se les caiga. ¿Vamos a ir a la Mejor vamos a poner una señal. Tienes así, agarras este nudo y luego agarras este. Y damos la vuelta. Vale, bien. ¿Te puedo bajarlo? Todavía no. Ok. Ah, mira, es fácil, ¿eh? Es así y con este lo metes. ¿Apretas esto, no? Sí.
Pues ya después te quieres soltar y irte tú solo. Ya las. ¿Qué vas más rápido? ¿Qué vas más rápido? O sea, de aquí ya vamos a subir. ¿De aquí? ¿Vamos para arriba? Vamos a subir por allí, José. ¿Por acá vamos a subir? No, por acá. Pues que no era para principiantes. ¿Para dónde vamos a subir? Okay. Por ahí creo. Voy a comenzar a subir yo. Por eso. Voy a comenzar a poner estas cintas en lo que son unas incrustaciones metálicas de nombre placas en la roca. Regla 1, no metan los dedos en las placas. Si ustedes se caen, van a caer, pero su dedo se va a quedar ahí. ¿Ok? La técnica que vamos a utilizar para subir es, tenemos 4 extremidades todos. Vamos a tener 3 en la roca y vamos a desplazarnos con una a la vez, ¿ok? Cambiamos y ahora podemos subir un pie izquierdo o derecho. Nuestros pies son los que nos van a subir. Las manos nos van a dar estabilidad y un apoyo menor que nuestros pies. Así que si se están cansando de los brazos es porque los están utilizando de más, ¿ok? Voy a llegar yo. Voy a colocar la placa en la incrustación metálica, la cinta, perdón, en la incrustación metálica en la placa. Y voy a colocar esto. En dado caso de que caigamos, esto nos va a proteger. Eso no va a pasar, ¿ok? Inquietudes, dudas que tengan, comunícanos por favor a Juan Carlos y a mí. Okay. Le respondemos. Hay que apoyarnos, todos somos un equipo, vamos a subir, vamos a bajar juntos, vamos a disfrutar, ¿ok? Sí. Esto va a pasar en algún momento, lo voy a pasar y voy a ir subiendo, voy a ir subiendo, voy a ir subiendo, voy a ir subiendo. Pero va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar con esta situación. Entonces, él lo que tiene que hacer, Israel, es brincar lo que es la cinta. Con una mano va a estar apoyado con 3, con una mano va a decir, cambio. Va a cambiar esto de aquí, brincamos el nudo y lo pongo acá. Libre. Quiero que se escuchen por favor las voces para que sus equipos entiendan, ¿ok? Sus compañeros. Cambio y libre. No puede haber 2 personas en cambio a la vez. Si una persona escucha que hay un cambio, tiene que esperar hasta que exista la confirmación de libre. Si no llega la confirmación, pregunta, ¿ya estás libre? ¿Ya estás libre? Y comuníquense, comunicámonos, ¿ok? Es parte de lo que necesitamos. Continúa lo que es el ascenso, continúa el ascenso. Y en algún momento voy a gritar. Cambio. Ok. Libre. Perfecto. Continuamos, continuamos. Para el caso de nuestra cordada va a llegar en algún momento un último. Grita, cambio. Cambio. Libre. Pero ya no tiene a dónde colocarlo. Como vamos a hacer 2 cordadas, vamos a ir nosotros libre. Primero. Él no va a recoger las cintas. Y ¿quién va a ser el último de tu...? Ok. David, lo que vas a hacer es retirar estas de lo que es la cuerda. Retírala, por favor. Lo retiras de lo que es la placa y lo vas a poner en tu portamateriales. ¿Escuchar el cambio? Cambio. Ok. Carne. Libre. Perfecto. Ay, ay, ay. Perfecto. Perfecto. Por acá, ¿no? Y para descender también nos va a cambio. Libre. Excelente. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Todo bien. ¿Yo también tengo que decir cambio libre? No, tú nada más recoge las cintas. Ok. Ok. Recomendaciones, precauciones. Hay caída de rocas, hay personas abajo. Por favor, mucho, mucho cuidado de no desprender rocas. Si en algún momento alguien desprende roca, hay que quitar roca para que sus compañeros atrás o abajo lo que hagan es pegarse a la roca y protegerse. ¿Ok? Hay una zona segura, les vamos a decir a cuál desplazarse después del rappel, pero tengan mucha consideración. Así sea, David, el último, el que desprende una roca, hay que gritar roca para que las personas que estén acá abajo estén atentas, no se vayan a lesionar, ¿ok? Es mucha responsabilidad de nuestra parte al subir no desprender rocas, ¿bien? Ok. La práctica de rappel la vamos a hacer de arriba. ¿Algo que se me esté omitiendo? ¿Cómo me quito el temblor de la okay. ¿Cómo nos sentimos? Bien, nervioso, nervioso. ¿Ya todos entendieron cómo van a transferir saltando las cintas? Sí. Claro, igualmente lo mismo. Una mano simple y 3 apoyando siempre. Ok, por favor, lo que son las fotos con la GoPro no es prioridad. La prioridad es la seguridad, por favor. Igual fotos con el celular. Hay que establecer como... digamos, ha arribado el suficiente tiempo para las fotos en el ascenso, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con esto, de no poner en peligro la seguridad del resto de la cordada. Vamos todos juntos, no va a pasar nada si hacemos las cosas bien. ¿Okay? La cuerda, por favor, cuando vayamos caminando, hay que levantarla. Levanta lo que es la cuerda de su compañero de adelante.
La cuerda no debe llevar lo que es muy muy tensa, porque van a jalar a su compañero de atrás y pueden hacerle perder el equilibrio, en consecuencia una caída ni muy holgada. Porque si llegan a sufrir algún resbalón, la caída, el arranque va a ser más grande. Entonces, por favor, comuníquese con su compañero atrás y adelante, espérate, avanza, etcétera, etcétera. Inclusive conmigo, ¿ok? Okay.